Hola, muy buenas tardes. Les habla Pepe desde el sur de Chile. La sesión de hoy, la cuarta y última del ciclo de las características de la atención al presente, se llama No te fuerces a atender. Atiéndete amablemente. Antes de iniciar con la conversación, quisiera invitarlos nuevamente a que tomen los cursos que están disponibles en el campus de la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud sobre la atención al presente, especialmente los que no lo han hecho con anterioridad a estas sesiones. Les recuerdo, por un ejercicio que vamos a hacer, que deben tener a mano un lápiz y un trozo de papel. Este es un ciclo largo, hasta junio por lo menos de este año, y por lo tanto siempre les hacemos la recomendación de que si quieren consultar algo, se dirijan a nosotros por cualquiera de los medios para enviarnos las preguntas que quieren sean contestadas. Como siempre les digo, este es un encuentro de ustedes con ustedes mismos. Si asumen este encuentro con ustedes con atención, es porque están siendo amables con ustedes, que es precisamente lo que es la atención al presente, atenderse. Cuando ustedes atienden a una persona, le están poniendo atención. Atenderse a uno mismo es demostrar el cariño, el amor que nos tenemos. Alguien puede preguntarse, ¿qué debo hacer para ser amable conmigo? Absolutamente nada, solo atenderte, ponerte atención. Eso es todo lo que necesitas. No hay nada más que hacer. Atenderse, ponerse atención, ser amable con nosotros mismos, es estar presente en nuestras vidas. Practica y atiéndete sin forzarte. Que tu atención sea parte de tu vida, porque de esa forma estás siendo amable contigo. Que tu vida resulte natural y sencilla. Fluir en la vida es el producto de una vida atenta. Por lo tanto, esta cuarta característica de la atención al presente, ser amable con uno mismo, no forzándose a hacerlo, cierra una imagen completa de que atender al presente es fluir en la vida. Una vida coherente y sencilla. En esta sesión vamos a hacer varios ejercicios. Hagamos el primero. Cierren sus ojos y durante un minuto atiendan intencionadamente a su respiración. No la modifiquen, solo siéntanla y obsérvenla en su estado actual. Vamos.
Vamos terminando. Ahora, como de costumbre, nos plantearemos algunas interrogantes. Contéstense con lo primero que sientan, sin pensar ni tratar de adecuarse a lo que se imagina o a lo que desearía que hubiera sucedido. Son respuestas de ustedes para ustedes mismos. ¿Qué representa la práctica de la atención al presente para ustedes? ¿Necesitan creer en algo que no conocen, que no sea parte de ustedes mismos para atenderse? ¿Necesitan saber algo que no les sea natural o tener conocimientos que requieren instrucción? Para vivir la vida sin resistirse a lo que la vida es, evitándose conflictos emocionales, ¿necesita algún grado o tipo de inteligencia? ¿Necesita algún maestro que lo guíe para lograr una vida atenta? Ahora que ya descubrió o está descubriendo la atención al presente, ¿siente que necesita algo que no tiene? ¿Siente que se está tratando amablemente cuando practica los ejercicios? ¿Observó distracciones en esta práctica reciente? ¿Qué distrajo su atención? ¿Cómo reaccionó al darse cuenta que estaba distraído? ¿Se enfadó? ¿Se juzga o se culpa cuando se dio cuenta o cuando se da cuenta que se ha distraído? Si me juzgo, me culpo o me enfado al distraerme, ¿es este el tipo de relación que quiero tener conmigo? Bien, con el objetivo de aumentar la información que podemos recolectar de la fuente de nuestras distracciones, repetiremos uno de los ejercicios que hicimos la semana pasada. Ese ejercicio que nos informa sobre nuestra facilidad para distraernos y para volver amablemente a la atención. Las instrucciones eran algo complejas, pero las voy a repetir un par de veces. Voy a contar lentamente del 1 al 50, de uno en uno. Usted tenga a mano un lápiz y un papel. Cierre los ojos y preste atención intencionada a la cuenta, es decir, al número que se está mencionando en cada momento. Cuando se dé cuenta de que se ha distraído con algún pensamiento, ruido o cualquier otra cosa, registre el número que se menciona a continuación. Tras escribir el número, vuelva a prestar atención a la cuenta. Repita esto tantas veces como veces se distraiga. Repito, voy a hacer una cuenta en voz alta de uno en uno hasta 50. Usted con un lápiz y un papel y con los ojos cerrados mientras yo estoy contando, preste atención intencionada a la cuenta.
Cuando se dé cuenta de que se ha distraído con algún pensamiento, ruido o cualquier otra cosa, registre el número que escucha a continuación de que se dio cuenta. Y tras escribir ese número, vuelva a cerrar los ojos y prestar atención al número que se está dictando. Bien, cierren los ojos, la cuenta va a empezar. 50. Bien. Indaguemos ahora sobre lo que sucedió. ¿Cuántas distracciones tuve? ¿Me enfadé al darme cuenta que me había distraído? ¿Me sentía tenso porque no quería distraerme? ¿Deseaba no cometer errores? ¿Evalúa negativamente el distraerse? ¿Enfadarme, juzgarme, culparme o desear no distraerme es compatible con ser amable conmigo? Bien, esto no es una competición, ni con los demás, ni consigo mismo. Presten atención, porque esto no es una competición. Darse cuenta de que uno se ha distraído no es bueno ni malo. Simplemente darse cuenta. Para cerrar el ciclo de las cuatro características de la práctica de la atención al presente, haremos el siguiente ejercicio. Un nuevo ejercicio de relajación, concentración y
poniendo la atención en una sensación, intencionadamente. Pónganse cómodos, cierren sus ojos, pongan atención a su mandíbula y manténgala tan suelta como le parezca posible. Que los labios apenas se rocen, sienta el roce de sus labios. Lleven intencionadamente su atención a su mandíbula relajada. Un minuto. Vamos terminando. Indagación. ¿Pude lograr mantener mi atención en la sensación de mi mandíbula? ¿Me mantuve atento todo el tiempo? ¿Qué fue lo que me distrajo? ¿Otra sensación, un pensamiento, alguna tensión o dolor corporal? Si fue un pensamiento, ¿se trató de una trivialidad o de una preocupación? ¿Me molesté por haberme distraído? ¿Volví con sosiego y amablemente a la sensación de mi mandíbula? Bien. Vamos a hacer una síntesis, dado que esta sesión es el último de los cuatro, de las cuatro sesiones acerca de las cualidades de la atención al presente. Para finalizar, entonces, vamos a hacer el resumen de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, sobre lo que nos hemos indagado. La atención al presente es una atención intencionada a una sensación con una actitud de curiosidad y amabilidad. La atención ha de ser intencionada en el sentido de que presto atención voluntaria y conscientemente. Además, esto significa que atender no es pasar de un objeto a otro en la medida en que van llamando mi atención. Eso sería una atención refleja, no intencionada. En segundo lugar, la atención es o debería ser a una sensación. Podemos atender a nuestras sensaciones corporales, a nuestras tensiones, a un dolor, ¿por qué no?
Esto implica que atender no es pensar, no es interpretar ni imaginar lo que estamos atendiendo. Pensar es no prestar atención. Atender es percibir y sentir directamente. En tercer lugar, atender al presente está motivado por una actitud de curiosidad. Esto significa que me intereso activamente y deseo comprender aquello a lo que presto atención. Además, esto implica que estoy abierto a que dicha experiencia sea agradable o desagradable. Y aunque sea desagradable, no voy a tratar de cambiarla. En cuarto y último lugar, es importante atender con una actitud de amabilidad, lo cual significa que suspendemos nuestros juicios de valor y nuestras actitudes de rechazo. Amigos, pongan en práctica estos cuatro puntos en su día a día y averiguarán por sí mismos los efectos profundamente transformadores de la atención al presente. Muchas gracias y buena suerte.